墙上展示多幅生动的漫画作品，民众看得目不转睛。展览间摆出彩色巨型看板，呈现动漫角色活泼可爱的一面。由全球超过80位女性创作者共同参与，西班牙马德里市区的西北莱斯宫文化中心最近正展出女性自传漫画，不仅要让游客体验创作者的性别视角和情感理念，也提供女性漫画家畅所欲言的空间。Esto en el cómic en general ya está, se demuestra en varios estudios que genera mucha empatía con el lector. A diferencia de la imagen real, creo que nos permite que experiencias duras sean más, nos resulten más cercanas a diferencia de, digamos, una película. 自传漫画的发展最早可追溯到1970年代，故事主轴大多来自作者本身的经验或是身边发生过的真实情况。由于描绘手法非常写实，更能向读者传达作者本人的想法。Principalmente me ha gustado mucho cómo está organizado por temáticas, ya sea salud, temas LGTBI, traumas familiares, históricos. Creo que son temas transversales en las vidas de todas las personas en el mundo, cosa que hace que los cómics pues sean muy fáciles de empatizar.随着每一部漫画的故事情节发展，读者仿佛亲身跟着主角闯关冒险，经历女性们生命中会遇到的挑战。Yo la verdad no soy lector de para nada, o sea, cero, no suelo leer, pero la verdad me ha gustado mucho y me ha inspirado a comprar cómics, a leer un poco más sobre estos artistas que...这些展出作品皆由各国作者亲自挑选，有的来自漫画大国日本和美国，有的则来自中南美洲或中东国家，语言、文化背景和绘画风格都不尽相同，唯一不变的就是那些人类皆有可能遭遇的喜怒哀乐。Para eso queríamos que autora, que, y poder incluir autoras de todo el mundo, ¿no? Una exposición sobre el cómic autobiográfico hecho por mujeres a este, a, con esta intención tan extensa.No se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. 公视新闻，梁彦编译。